enfoquem clarament doncs, la reivindicació d'aquesta diada nacional a favor del dret de Catalunya a escollir lliurement el seu futur. Estic absolutament convençut i compromès amb que Catalunya tornarà a votar. Tornarà a votar el seu futur col·lectiu i ho farem en funció de la força que tinguem. Bueno, pues más clarito, agua. Algo de esperanza hay, eh? por lo menos, o sea, la vía del Tribunal de Justicia en Europea, Yo sinceramente sigo creyendo que sí que va a salir y si encima te abre la vía posterior de una reclamación de responsabilidades, veremos hasta dónde llega esto. Pero es que en relación con esto último, vamos a ver, ¿cómo, si tú perdonas eh, los delitos con una ley de amnistía del golpe de Estado del 17 y encima lo, lo justificas diciendo que hay un conflicto entre Cataluña y España que está pendiente de resolverse. ¿Cómo se va a resolver ese conflicto? Pues con un referéndum, es que es sí, sí, evidente sí. Que, que vamos a eso. Y yo también eh, creo que la, mejor, la, la única vía, lamentablemente, ahora mismo es la de el, la justicia europea, porque venimos de un periodo de deterioro institucional en España que nos lleva a, a la situación de indefensión en la que estamos. Hay que recordar siempre que los, los jueces no salen en defensa de los jueces, sino salen en defensa de nosotros, de los ciudadanos lo que, no, lo que eh, eh, nos garantiza la separación que exista la separación de poderes son nuestras libertades no la libertad de los jueces es también muy significativo como escuchábamos a la eh, portavoz de sumar hablar de que la derecha utiliza a los jueces ellos realmente lo creen porque ¿Es el ellos en, eh, sí, sí. no pero ellos entienden las cosas así o sea, ellos están dispuestos a, uti a utilizar a los jueces y son incapaces de entender la independencia judicial no lo conciben es inconcebible para ellos y, y bueno y también recordar que no solo el tejue si un juez español o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea entiende que tiene que aplicar una norma que es contraria al Derecho Comunitario que es el Derecho Superior se puede negar a aplicarla en España no bueno, se puede y debe sí, y sí. debe porque es Derecho Superior es decir estaría en un caso de prevaricación si considera que hay una colisión entre dos normas una europea artículo 2, garantías jurídicas plenas eh, separación de poderes justicia independiente que en entra en colisión con la ley de estaría prevaricando si no aplica, porque el derecho europeo sí, es superior. En España no ha sucedido nunca todavía, o, o ha sucedido muy poco, pero en otros estados como Alemania, Holanda, hay muchos precedentes en casos absolutamente menores. Porque eh, en este caso ya no es que, es que choca con los principios, de la, es lo que tú decías, es la separación de poderes. Ya no es que choque con una directiva que dice que los transportes por carretera tienen que llevar tantos kilos o menos. No, no. Esto es una cuestión fundamental. Y si tenemos precedentes, de, de, de no aplicar normas en asuntos absolutamente menores, pues en este es mucho más justificado.